todos mis acuario y bienvenidos a mi canal Taromantique Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para ver qué pasa en estos próximos días. Así que tenga o no tenga persona de interés, tenga o no tenga pareja, vamos a ver qué pasa en el amor para mis acuario. Muy bien, vamos a sacar una carta guía para ti y después vamos a hacer la lectura en cruz con más detalle. ¿Qué pasa en el amor para mis acuario en estos próximos días? Vamos a ver. Carta guía. Vamos a ver. 9 de espadas. ¿Qué pasa aquí? Puede ser que tú estás preocupado por algo. Algo diferente del amor. Puede ser otros asuntos. Dinero, trabajo. Un poquito preocupado te veo. Vamos a ver. 5 de oros. Puede ser por dinero, trabajo, ¿eh? Un poquito preocupada por esto, pero vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. O puede ser que tú estás preocupado porque alguien no te toma en serio como tú quieres, no te valora. O puede ser también que esta es una energía espejo, ¿eh? Con tu persona de interés que está preocupada porque tú no le da lo que él merece, no sé, algo así, puede ser también, ¿eh? Sabes que el tarot habla de la energía, tienes que ver dónde te resuena. Vamos a ver, para mis acuario, por favor, ¿qué va a pasar en el amor en esos próximos días? ¿Qué va a pasar en el amor en esos próximos días? Vamos a hacer el corte, ¿qué va a pasar en el amor para mis acuario? Vamos a ver. Mira, el loco, el as de bastos, aquí llega un nuevo comienzo en el amor. Estas preocupaciones se quedan atrás, ¿eh? Un nuevo comienzo en el amor. Vamos a ver, comunicaciones, vamos a ver, energía actual. Positiva, negativa, pasada, futura y conclusión de energía futura. Aquí tenemos el as de bastos. 3 de espadas, ¿ves? Puede ser que tú estás preocupada porque la comunicación con alguien se acabó. Y pero aquí llega un nuevo comienzo, comunicaciones aquí. 5 de oros otra vez, lo tenemos aquí, 5 de oros. Puede ser que alguien no te ha dado lo que tú mereces, ¿eh? Rey de espadas, aquí estás tú. Puede ser también que tú has puesto límites a alguien porque alguien no estaba a la tua altura, no te ha dado lo que tú mereces, y aquí hay falta de comunicación. Pero aquí llega un nuevo comienzo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Energía actual para mis acuario. Mira, rey de bastos, aquí alguien quiere poner esfuerzo, ganas para conquistarte o conquistarte otra vez. Más claro que el agua. Puede ser también que está ocurriendo esto en este momento y tú no sabes qué hacer. Puede ser esto también, o está por ocurrir, ¿eh? Alguien quiere poner esfuerzo, ganas, sí. Vamos a ver, energía positiva para mis acuario. Mira, la justicia divina. ¡Felicitaciones! Aquí tenemos la justicia divina que te trae alguien que quiere poner esfuerzo, ganas. Una oportunidad mágica para ti. El derecho divino. Tú vas a conseguir éxito por derecho divino. Porque Dios dice tú lo mereces. Alguien que por justicia divina llega en tu vida para traerte lo que tú mereces. Vamos a ver cuál puede ser el bloqueo. 5 de copas, tristeza. Te vas a sacar de la tristeza esta persona. Vamos a ver qué ha ocurrido aquí. 4 de copas. Aquí tenemos aburrimiento y falta de comunicación o dudas. Aquí tenemos dudas, aburrimiento. Tú no sabías qué pensar de alguien. Estaba aburrido por la actitud de alguien porque te ha dejado solo, sola. Aquí por derecho divino, por justicia divina, esta persona puede ser también alguien nuevo, ¿eh? Puede ser también alguien nuevo, fuerte energía de Aries, Leo, Sagitario, o sea lo que sea, aquí esta energía de malorato se queda atrás. Vamos a ver qué va a pasar en estos días para mis acuario en el amor. El juicio, ¿ves? Resurgir en el amor, una llamada,
Resurgir del amor, Caballero de Copas. Yo amo el tarot, porque mira lo que pasa. Empezamos con energía de nueve de espadas, preocupaciones, y acabamos aquí con una persona que pasa avance en el amor, te llama porque resurgir del amor, ganas, quiere hacerlo todos contigo por justicia divina, avance del amor. La torre, mira, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Tú no te lo vas a esperar esto. No. Tú no te lo vas a esperar. No te lo esperas, chicas, esto. Es un milagro. Aquí llega alguien. Aquí está alguien, de repente. Tú no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque tú no te lo vas a creer. Tú no te lo vas a creer. Por justicia divina te llama para proponerte algo en el amor, hacerte una propuesta de amor, un resurgir del amor después de este malogrado, cinco de copas. Una persona que está muy arrepentida por lo que ha hecho, por lo que te ha hecho. La torre, soy muy curiosa de aclarar esta torre, pero aquí más claro que el agua. Si tú estás soltero o soltera, llega alguien de repente que te deja en shock. Puede ser una persona de tu pasado, perché te lo dico? Perché a chi te deja in shock, tu non te lo vas a sperare, este cambio di attitudine di questa persona, per eso te veo molto preoccupata, perché nel passato non ti ha dato lo che tu mereces, 5 de oros. Vamos a ver, para mis acuario, por favor, ¿cuál es la energía tuya en el amor en esos próximos días? Mira, cinco de espadas, aquí te veo en conflicto. Conflicto mental es para mí ese cinco de espadas. Cinco, cinco, aquí está llegando un cambio, ¿eh? ¿Cuál es la energía de tu persona de interés, por favor? Cinco, cinco, cinco de bastos. Aquí has tenido una pelea con esta persona. Esta persona está en conflicto. Puede ser también que aquí hubo alguien más. O puede ser que tú tienes a alguien más también, ¿eh? Y no sabe qué hacer con esta persona, porque llega por justicia divina. No sé, tienes que ver dónde te resuena esto. Esta persona se ha dado cuenta que no te ha dado lo que tú mereces, está en conflicto con sí misma. Y aquí tenemos un resurgir en el amor que te trae amor a esta persona por justicia divina. ¿Por qué? Porque está arrepentido. 5, 5, 5. Mira lo que pasa aquí. Vamos a ver cuál es el reto para mis acuarios en estos días. El mago, madre mía, esta persona lo quiere todo, te lo voy a decir. Así te lo digo, lo quiere todo. El mago es, tú vas a aprovechar esta oportunidad, tú vas a entender que esta persona lo quiere todo, esta vez, si tú la conoces. Si es una persona nueva, te veo un poquito en conflicto, qué hago, qué no hago, qué no hago, qué no hago, perché esta persona no se rinde. Y lo quiere todo. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a aclarar estas cartas, estoy muy curiosa de ver que pasa col juicio aquí. No, antes que nada, il re de bastos. ¿Qué quiere decir el re de bastos? Energía actual. Tres de copas. Alguien que quiere hacer las paz. Quiere disfrutar de la vida. Quiere celebrar contigo. ¿Por qué la justicia? La justicia. ¿Por qué la justicia para mis acuario? El diablo. Mira lo que pasa aquí. Te las he dicho antes, esta persona no se queda. Es decir, vas a insistir. ¿Cómo se dice? Creo que se puede decir en español, insistir. Es decir, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. No se va a rendir. El diablo con la justicia. Fuerte energía de Capricornio, Libra, Aries, Leo, Sagitario, Escorpio, Piscis, Cáncer, Géminis. No se va a rendir. ¿Vale? Lo quiere todo. Quiere también aclarar algo que ha podido ocurrir entre vosotros. Energía tóxica por justicia divina. Madre mía, ¿qué le has hecho a esta persona? El juicio, por favor. Esta persona se da cuenta, de lo que tú eres para él o para ella. El juicio, por favor. ¿Qué quiere decir el juicio? Seis de espadas, puede ser que esta persona está a distancia y te llama de repente.
Seis espadas me habla del hecho que esta persona quiere resolver algo contigo. Quiere hablarte, resolver algo. Sí, aquí está la estrella. ¿Qué estás tú? Tú eres la estrella por esta persona. No sé qué le has hecho a esta persona. Vamos a ver el caballero de copas, por favor. Caballero de copas. ¿Qué quiere decir caballero de copas aquí? Caballero de copas. ¿Qué quiere traerte con esta copas? Vamos a ver. Siete de espadas, chica. Esta persona está arrepentido porque no se ha portado bien contigo. Siete de espadas me habla de energía de manipulación con el diablo. Puede ser terceras personas. Esta persona está muy arrepentida, cinco de copas, y el hecho es, esta persona llega de repente a tu vida, o regresa, o tú la ves aparir, esta persona llega en tu vida, y tú tienes duda, ¿qué hago, qué no hago? Porque esta persona no se ha portado bien contigo. Pero por justicia divina, esta persona tú la verás con todas sus ganas y fuerza, y que quiere poner esfuerzo, ganas para traerte lo que no te ha traído, lo que no te ha dado antes. Madre mía, la torre, estoy muy curiosa de esta torre. ¿Por qué la torre aquí? ¿Por qué la torre? ¿Por qué la torre? El 10 de oros. Te voy a decir esto. Puede ser que esta persona va a romper con otra pareja. O ya lo ha hecho. Va a romper con otra pareja o con otros asuntos. Sí. Esto te deja en shock, ¿eh? Esto te deja en shock. Vamos a ver qué viene después de la torre. Caballero de bastos. No puedo creerlo. Esta persona va a romper con otra pareja o puede ser también, si no tiene otra pareja, esta persona va a romper tu rutina, tu estabilidad, algo así. De repente llega esta persona, es un milagro, no sé qué va a pasar aquí, es un milagro. Estoy curiosa de saber qué quiere decirte esta persona. Vamos a ver, quiero conectarme con la energía, con el corazón de esta persona hacia ti. ¿Qué quiere decirte esta persona hacia ti? ¿Qué quiere decirte? ¿Qué quiere decirte? ¿Qué quiere decirte? ¿Qué quiere decirte esta persona? Vamos a ver, ¿qué quiere decirte esta persona para mí, Acuario? No, no puedo creerlo. Esta persona quiere casarse contigo. Te casaré, que te se casa, no sé cómo se dice el futuro en español del verbo aquí. Esa persona quiere, te está pidiendo, quiere casarte conmigo. No puedo creerlo, chicas, aquí que va a pasar. Se da cuenta de algo, no sé qué ha sucedido aquí, qué ha pasado aquí. Esa persona quiere casarse contigo. Madre mía. Vamos a ver otra, por favor, para mis acuarios. Quiero conectarme con el corazón de esta persona, por favor. Puede ser que tú estás preocupada así porque esta persona quiere casarse contigo y tú no sabes qué hacer. Si creerlo, lo creo o no lo creo, o lo quiero, no lo quiero. Aquí tenemos también el 10 de oros. Es decir, esa persona puede ser también, te voy a decir esto, así te lo digo, el juicio, el caballero de copas, el renacer del amor, un avance del amor. Que esta persona te quiere traerte estabilidad, lo quiere todo, por justicia, la justicia, el 10 de oros, me están hablando de matrimonio. Puede ser también, tú estás así por eso. Vamos a ver la última cartita, por favor, para mis acuarios. Quiere decirte esta persona, eres guapísima, eres guapísima. Esta persona está loca por ti. No sé qué va a pasar aquí, está loca por ti. Yo creo que tú vas a aprovechar esta oportunidad. Pero tú tienes que tomar una decisión respecto a lo que tú quieres, porque esta persona lo quiere todo. Vamos a ver la última carta para mis acuarios, por favor. Cinco de oros. ¿Ves? Aquí tenemos una persona, puede tener también algún... tú no sabes, esta persona te da lo que mereces, tú no vas a atender el cambio de actitud de esta persona, y tú te vas a domandar,
Te vas a pedir a ti misma, ma però esta persona quiere traerme de verdad lo que estás haciendo. Un po' di energia, sì, o può essere también che te va a decir esto: esta persona va a reaccionare hacia ti. Ah, sì, è nella china la ora. Y vas a romper con otra pareja, perché sin ti esta persona se siente sola, solo, 5 de oros. Madre mía, aquí, mira, 9 de oros, me está hablando de una persona que puede dejar atrás una vieja pareja. Vamos a ver qué viene después el 5 de oros. Diez espadas. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Me está hablando de esta persona, porque aquí tenemos el mago como oportunidad. Es decir, esta persona te va a hacer las promesas más mejor del mundo. Si no, esta persona te va a hablar porque lo quiere todo contigo. Quiere casarse contigo. Esta persona te va a decir por algunos de vosotros, por supuesto no va a ser por todos, ¿no? Porque aquí me están hablando de un grupo de vosotros que tienes esta situación. Es decir, una persona que puede estar con otra pareja o puede ser con otras responsabilidades de casa, familia, vale. Por justicia divina, ¿qué va a pasar aquí? Que todas las responsabilidades de expareja, todo lo que pasa con esto, se queda atrás. Se queda atrás. Mira aquí, sale el sol. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? De verdad, yo no sé qué puedo decirte más porque aquí veo algo de repente que te deja en shock. Tienes que aprovechar de la vida que por justicia divina te trae un milagro. Estoy muy contenta de decirte esto. Espero que esta lectura te has guiado y nosotros nos vemos pronto y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!